y orgulloso de la respuesta que ha tenido este gran equipo del Tomás Uribe. Eh, estos son los momentos especiales por los que uno eh, trabaja toda una vida, lo que dan los, los placeres interiores, cada día más orgulloso de pertenecer a este, a este gran equipo y bueno, a la expectativa de que la Junta Acreditadora del ICONTE pues eh, reconozca el trabajo que ha desarrollado todo este gran equipo del Tomás Uribe. Después de la visita que realizó el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Contec al Hospital Departamental Tomás Uri Uribe frente al proceso de acreditación, solo resta esperar la acreditación. Hemos trabajado duro por un logro. Eh, no, el, el logro no es que alguien de afuera nos reconozca, el logro es que todos los, los, los pacientes, todas las personas que vienen aquí al Tomás Uribe, toda la comunidad, sienta que realmente aquí hay un equipo humanizado, hay un equipo que da seguridad, que resuelve los temas de salud, que venir al Tomás Uribe es una garantía de que van a recuperar su estado de salud y van a, a recibir el mejor trato. Yo creo que de eso se trata y, y ¿qué sigue? Pues mantener eso continuar siendo los mejores, pero más allá de los mejores, buscando la excelencia como siempre ha sido el propósito. Felipe José Tinoco Zapata, gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe, hace referencia a etapa cumplida y a sueños a realizar. Ya hemos cumplido una etapa, hemos cumplido unos niveles de, de, de transitar y yo creo que lo que sigue es eh, arrancar la construcción del nuevo hospital. Eso va a ser un hecho, esperamos que, eh, como es un hecho, la acreditación. Esperamos que en el próximo semestre se comience la construcción del nuevo hospital que va a tener no solo eh, Tuluá, sino el centro, norte del valle y, por qué no decirlo, el suroccidente.